De nuestras hermandades, señor alcalde, juntas de gobierno de la Hermandad de la Veracruz, Hermandad del Calvario y Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. A todos los cofrades que hoy nos acompañan, bienvenidos y agradecer vuestra grata presencia en nuestro sexto pregón. Hoy nos encontramos en el pórtico de la Semana Santa del Coronil, que tan solo es una parte de la que los cristianos de todo el mundo celebramos durante estos días. No es ocasional y cada año coincide con la primavera, que llena de luminosidad y fragancia en las calles de nuestro pueblo. Desde el Ayuntamiento del Coronil, la Parroquia de Nuestra Señora de Consolación, por supuesto en estrecha colaboración con la Peña Flamenca La Reja y las hermandades locales, viene siendo habitual en estos años la organización del pregón, un acto que por naturaleza constituye la antesala anunciadora de la celebración cofrade por excelencia en nuestro municipio, la Semana Santa. En esta ocasión, el pregonero, para mí es un honor presentarlo porque, aparte de amigo y compañero, como todos los conocéis, vive y siente de manera especial esta Semana Santa de religión, pasión y cultura, y no es otro que Antonio Lara Soto. También, como no podía ser de otra forma, agradecer a la banda de música de la vecina localidad de Morón que nos acompaña en este pregón, que espero que sea del gusto de todos y de todas. Yo, sin más preámbulos, dejo de atril y paso la palabra a Antonio. Muchas gracias. Semana Santa, olor a incienso, amor cofrade, penitente nazareno. Semana Santa, dolor del alma, pasión de Dios, Cristo habla. Semana Santa, perdón de Dios, oración del cristiano. Buenas tardes a todos. Como ya ha dicho Alicia, señor alcalde, señores hermanos mayores de la Hermandad del Calvario y de la Hermandad de la Veracruz, hermano mayor, estará por ahí, de nuestro Padre Jesús Nazareno, que esperemos que el año que viene pues ya pueda procesionar por las calles de nuestro pueblo. Aquí el presentador Manolo Martín, que es el que nos está metiendo, en cierto modo, saber más de la Semana Santa de nuestro pueblo. Buenas tardes a todos. Y aquí a la delegada de Cultura, la esperaba aquí en presidencia, pero se ha salido porque vamos a tener una Veracruz más en el pueblo, una Veracruz que
que va a ver la luz en los próximos días. Esperemos que todo salga bien, Irene. Aquí me tiene dispuesto a dar una visión de la Semana Santa que celebraremos dentro de 14 días. Ciertamente avergonzado, y avergonzado porque están ahí, escuchándome, cuando yo en verdad no puedo contarles nada que ustedes ya no sepan. Cuando Pedro me propuso el 26 de diciembre, Día de la Sagrada Familia, el que diese el pregón de este año 2015, en principio me opuse. Pero luego no pude resistir la tentación. Ciertamente era una de mis grandes ilusiones en la vida. Doy también la gracia, como hemos dicho, a los hermanos mayores de las distintas hermandades por confiar en mí. Gracias a ellos, hoy estoy cumpliendo uno de mis sueños, y más en nuestra parroquia, esta que me vio nacer, donde hice mi primera comunión, donde me casé y en la que me despediré cuando llegue la hora. Y agradecido también a todos vosotros que habéis tenido a bien venir a escucharme. Gracias a todos. Y dar también las gracias y mi felicitación a todos los componentes de la banda municipal de Morón de la Frontera, que nos acaban de deleitar y adiestrar en el ambiente cofrade. A nuestra presentadora Alicia, por estas palabras que ha tenido, que en cierto modo me van a hacer sentir un poco con más ánimo para afrontar este reto que tengo. En verdad, yo no soy nadie relevante en la vida del pueblo. Tampoco tengo méritos profesionales. Quizás mi único bagaje es que fui del Calvario desde el día en que nací. Quizás cuando di mis primeros pasos, recién nacidos los dientes, me colocaron una túnica de azul y me sacaron a la calle. Y desde ahí fui aprendiendo de mis mayores, viendo cómo vivían y viven la Semana Santa la sencilla gente de mi pueblo, que es lo que, hablando desde el corazón, quiero transmitiros. Aquí estoy para anunciaros que dentro de 2 semanas nuestro pueblo va a revivir el misterio pascual, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un año más, la celebración de nuestra Semana Santa se acerca. Muchos han sido los meses de espera y, sin embargo, prácticamente han llegado a su fin. Quedan apenas, como hemos dicho, unos 14 días para volver a sentir el olor a incienso o el sonido de unas bambalinas al son de campanilleros. Es un tiempo en el que pequeños y mayores nos mostraremos emocionados por ver a nuestro Cristo y a nuestra Virgen procesionar por las calles del Coronil, las palmas en los balcones o las ramas de olivo, los tambores de fondo, aroma a sol, aroma a flores y, cómo no, naranjos repletos de azahar. Y es que cuando llega la primavera, el ambiente huele a incienso, las calles se llenan de gente. Son días de emociones, de pena, de alegría y de impaciencia. La prenda de abrigo se va a cambiar por la manga corta y hasta el azahar nos acompañará para vivir la Semana Santa en primavera. Se inician los preparativos para una de las fechas más importantes del año, confiando también en que el tiempo nos respete y nos haga ver que disfrutemos de una de las fechas más importantes del año. Solo una semana al año, y cuando ésta llegue, entre el gentío, las calles se quedarán en silencio, dejando paso al único sonido de la alpargata de los costaleros, que arrastrarán sobre su espalda todo el peso de su fe. Son días en que nuestra alma quedará calada y embriagada de esos momentos en que lo divino y lo humano se mezclan en nuestro sentimiento. La Semana Santa la inaugura un hosanna y termina con un aleluya. La abre el cántico de aquellos hijos de Jerusalén que, al ver a su libertador a lomos de una borriquita, acuden a recibirlo con la rama de la paz y la palma del triunfo. Y termina con la dulce melodía de la humanidad redimida. Carvelo salí triunfante de entre los muertos, reconocen a su Salvador y Padre, y como a Dios lo aclaman, lo adoran y lo bendicen.
Pero entre estos dos puntos luminosos, qué negro paréntesis de muerte. No se necesita ser creyente, basta tener alma en el cuerpo y sangre en las venas para sentirse dulcemente atraído por el amor de Cristo y la misericordia de su madre. Y yo me pregunto, ¿qué crimen ha cometido el Señor? ¿Se puede considerar crimen el predicar una doctrina divina, sacrificarse por el bien del pueblo, sanar sus dolencias, aliviarle en su fatiga, reconciliarnos con Dios? ¿Qué crimen ha cometido? Amar al pueblo. Por esto mueren. El pueblo quiere sangre y la sangre manará por su cuerpo, maltratado y mil veces golpeado por aquello que día antes lo aclamaba. Pero Jesús no se lamenta. Su dolor lo lleva dentro, muy dentro, en lo más profundo de su corazón. Y el pueblo, hoy como ayer, se divierte el carnaval y llora la Semana Santa. Al carnaval sucede la Semana Santa y la Semana Santa al carnaval. Se juega con dos barajas, una para pecar y otra para arrepentirse. Y en medio de las dos, nuestro Padre Jesús. Pero cuidado, cuidado con el juego. Nunca podrán tener cabida en un mismo corazón dos tendencias tan contrarias como son las del pecado y la gracia. Hoy cristiano, mañana pagano. Hoy justo, mañana pecadores. Y siempre en esta espantosa alternativa. Pensemos que hizo nuestro Padre Jesús por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros por Él? ¿Entre quién nos colocamos? ¿Una vez entre los que ríen? ¿Otra entre los que se burlan de Él? ¿Otra entre los que lloran? ¿Otras a los pies de tu Santa Madre? Esta Madre, que ahora está desconsolada con la muerte de Dios, con la muerte de su Hijo, es nuestra Madre, la Virgen de los Dolores. Está gimiendo, está llorando, ya no tiene lágrimas con que calmar sus agudos dolores de pecho. Madre mía, eres el vaso donde Dios puso todos sus tesoros y todas sus amarguras. Pero no está ni estará sola, madre mía. Aquí está tu pueblo que por ti velará para elevarte como azucena entre las espinas, para ayudarte a lavar los pecados de esta humanidad, para validar el pacto de amor entre el cielo y la tierra. Porque tras esta soledad te viste consolada en la altura por tu Dios Padre, que era al mismo tiempo tu Hijo querido. Levántate, madre mía, y ten piedad y misericordia de todos nosotros. ¿Qué te diría yo? ¿Qué te diría? Pero como tú ninguna, porque tú eres madre mía por los caminos del alba, un repique de alegría, pero como tú ninguna, porque tú eres la bandera del amor y la ternura, en el mástil de esta tierra, camino de amor y ventura. Y eres su calle de cielo, y eres su plaza escondida, y eres cristal de su fuente, y eres luz de sus esquinas, y eres flor de sus jardines, y eres venda de su herida, y eres sangre de su vida, y eres árbol de sus sombras, y eres rosa de su espina, y eres ala de su vuelo, y eres perfume en su ambiente, y eres color de sus días, y eres copla en sus sentires, y eres su faro y su guía. Por eso a ti, madre mía, tallada el jardín de brisa con las rubias celestiales del dolor y la sonrisa, te hicieron la soberana de las legiones divinas. Te coronaron de estrella, te proclamaron bendita y te bajaron los ángeles a esa sagrada ermita. Y también eres señora entre espumas nacaradas, un torbellino de encaje con orillas de esmeralda, aunque en tu cara navegue tu pena de sal amarga. Por eso, reina, habrá, pero como tú ninguna, no es preciso que te alabes, Virgen mía del Coronil, que de frente y de perfil más buena moza no cabe. Desde que soy capaz de recordar la Semana Santa, esta ha sido para mí una historia de luces y sombras, de alegría y tristeza, de azar y luminosidad, de madrugada llenas de brillantes estrellas
y de ese airecillo fresco y nuevo que creo son motivos suficientes para la comprensión y las vivencias que en los siguientes días seremos protagonistas. ¿Y por qué os hablo de luces y sombras, de alegría y tristeza? En la niñez es muy difícil entender la pasión y muerte de nuestro Señor, y más aún cuando resucita. ¿Cuánto sufrimiento sentía yo de ver los pasos con Cristo atado en el Calvario, con la cruz a cuesta aquí en la iglesia cuando salía, con Cristo crucificado en la Veracruz y el santo entierro el sábado? La Virgen iba detrás llorando y mi mente de niño no podía descifrar el misterio. Desde entonces me ha impresionado la hermandad del Calvario, la de nuestro Padre Jesús, la de la Veracruz y la del santo entierro. Pero la que más me ha cautivado desde siempre ha sido la del Calvario. ¿El por qué? Quizás porque fuese la primera en salir, o bien por los motivos que di anteriormente, o quizás porque mi imaginación se sobrecogía al contemplar a Cristo con esa melena y esa túnica azul bajo la noche estrellada y la luna como testigo, haciendo su salida por la puerta de la ermita. Recuerdo cuando salía de la ermita, bajo la luz de los cirios y a media oscuridad, cómo los murmullos de la conversación iban muriendo, poco a poco, hasta quedar en total silencio, solo roto por las pisadas de los nazarenos. En verdad, toda esta escena me impactaba y con el paso del desfile el entusiasmo era cada vez mayor. Quiero resaltar una anécdota de mi hermana Mari Carmen, de pocos años entonces, que dijo a mi madre cuando presenciamos una salida de la hermandad: no se me olvidará nunca. Y que fue así: mamá, yo quiero ser nazareno. Mi madre, todo cariño, le dice: pero ¿qué dice, hija mía? Las mujeres no pueden ser nazarenos. Qué tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos cambios? Qué recuerdo tan entrañable de la Semana Santa de antaño, el azar, la cera, el ambiente, acompañándote por las calles, tantas y tantas emociones que vienen a tu memoria que sería difícil ordenarlas. Sirva de ejemplo aquellos domingos de Ramos, que se celebraba la misa de las Palmas, así la llamábamos entonces, y recuerdo que acudíamos a misa y estrenando algo de ropa, porque ya el dicho lo decía: el domingo de Ramos, el que no estrena, no tiene mano, o algo así. Pero previamente la fisonomía del pueblo y de las casas ya iban cambiando, lentamente. Yo me acuerdo que en mi casa, y creo que en todas las casas, por lo menos yo lo veía, se limpiaba conciencia, se sacaba todos los rincones, se daba las bajeras. La cárcel iba desalojando poco a poco de las tinajas de los patios y a golpe de pincelazo se iban adhiriendo a muros y paredes, dejando las fachadas siempre limpias, con la alegría y la luz que caracterizan a nuestra tierra andaluza. En verdad, los zócalos actuales quitan mucho trabajo a las sufridas amas de casa. Pero, ¿qué me acuerdo de aquellas paredes blancas con las rayitas de color separando acerado y pared y que precisaban del pulso propio de un buen delineante? Pero no se acababa aquí el traín. En cada casa se preparaban los dulces tradicionales por esta fecha: pestiño, flores de leche y las famosas torrijas. Y el menú del jueves y del viernes santo, que eran días en los que no se cocinaba, por lo menos en casa de mi madre. Para el jueves santo, ensaladilla. Y para el viernes, creo que no faltaba en ninguna casa el potaje viudo y el bacalao frito. Vivencias de niño que aún perduran en mi mente. Y al son de marcha acompañaremos en su estación de penitencia a la hermandad del Calvario y a la hermandad de la Veracruz. Acompañaremos a esa madre dolorosa, mediadora de todas las gracias y esperanzas de los que sufren. Los que van tras de ella la convertirán en reina y señora, unida a ellos en pena y alegría, tristeza y riqueza, mirándola
encontrarán su cobijo, su consuelo, su remedio. Unos le pedirán salud y otros compañía en la soledad. Para los ojos de quienes la miraban, es la madre de quien todo lo puede y madre a la vez de todo ello. Los que la portan en procesión no es solo una imagen bonita y elegantemente vestida, es cortada por aromas de incienso y música de ensueño. Yo diría mejor que hay un sentimiento, o mejor dicho, multitud de sentimientos, de todos ellos, de sus padres, de sus abuelos, de sus mayores, que a lo largo de los años han ido depositando sobre esta Virgen, cuyo corazón traspasado por 7 puñales como símbolo del dolor que la hace igualarse a los hombres y mujeres en su condición humana. Padre, si quieres, aparte de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor lleva en su cara el intenso sufrimiento en el huerto de los olivos, el jardín de las flores negras de primavera. Un ángel le muestra en su mano el cáliz de la pasión. Está orando bajo el peso de toda la historia. Antes de dirigirse a su pasión, Jesús ora a su Padre, buscando su apoyo, hasta sudar sangre, hasta temblar de miedo, hasta sentir una tristeza profunda, una tristeza mortal. ¿Cómo vivió María este momento? María no vio la angustia de su hijo, pero seguro que la conocía como conocen las madres las angustias de sus hijos. Su corazón sintonizaba con el corazón de su hijo. Padre, hágase tu voluntad, dijo Jesús en el huerto de los olivos. Hágase en mí según tu palabra, había dicho María al arcángel Gabriel. En el mismo huerto de los olivos sería más tarde vendido por 30 monedas de plata y lo llevarían preso y cautivo a Pilato. Cautivo, Señor, fuiste cautivo, siendo rey del universo. Y no me digáis que no lo habéis visto. ¿Que tú no has visto al cautivo, ese que está en el Calvario? ¿Que tú no has visto al cautivo? Pues yo te lo voy a explicar. Lo que siente el coronil noche del miércoles santo viendo al cautivo pasar. Imagínate un barquito que se ha salido del mar y por las calles navega con las velas desplegadas, portando mi Cristo Redentor con las manos amargadas entre una nube de aplauso, de plegaria y de azahar. Andando viene el cautivo con sus muñecas atadas y con su mirada ausente entre pirocos y oles, caminando entre la gente. Hay que tirarle claveles, hay que tocarle las palmas para calmarse escalofrío que le va inundando el alma, portado sobre los hombros por gente de su hermandad. Con qué garbo, con qué arte, costaleros de verdad, qué señorío derrama cuando sale de la ermita, seguido vas por tu madre. Dios, qué estampa tan bonita. Y entre suspiros y olé, el coronil te va meciendo, el pueblo se arremolina, hombres, mujeres y niños te esperan en cada esquina. Y con la brisa saguita, su túnica, esta túnica divina, esa maldita corona va taladrando tu frente y el Hijo de Dios se aleja entre el clamor de la gente. Cruzando la pontezuela, con ese paso altanero, el que vino a salvar al mundo, el que murió en el madero, es Dios que baja del cielo en cada Semana Santa para redimir a su pueblo, este pueblo que le canta. La Semana Santa es para aquellos que sepan, comprendan y sientan en su corazón lo que significa palabras como paso, nazareno, capataz, túnica, levantar, chicotá, bambalina, trabajadera, costalero, incienso, claveles, azahar. La Semana Santa es para aquellos que algún día se fueron detrás de un paso de palio andando extasiados mientras sonaba una música de ensueño. La Semana Santa es para aquellos que al ver a un Cristo nazareno pasar en silencio en una calle cualquiera le dio un vuelco el corazón.
La Semana Santa es para aquellos que desde lo más hondo de su garganta gritó alguna vez un ¡viva! A la Virgen de su devoción. Es para aquellos que van debajo de una trabajadera y que cuando ya no pueden más, oye esa marcha y encuentra fuerza donde no la hay. En fin, la Semana Santa es para todos aquellos que alguna vez dejó escapar una lágrima o un suspiro embriagado de emoción por un instante de Semana Santa. Ahí pasa mi Veracruz, mi vida, mi verdad y mi camino. Que no es de porcelana, ni de cedro, ni de pino. Que este Veracruz divino parece de carne humana. Veracruz, mi Jesús yerto, mi saeta no es canción. Que es decirte a grito abierto, Cristo muerto, mi oración. Cristo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando glorioso restauró la vida. Faltan 2 semanas para que Dios, el mismo Dios hecho hombre y su bendita madre caminen por nuestras calles. Faltan 2 semanas para que Jesús, el de la boquita, irrumpa entre palmas y olivos por estos pueblos de Andalucía. Faltan 2 semanas para la Sagrada Cena, para que ore en el huerto de los mártires, sea besado por Judas, apresado y humillado, negado por Pedro, azotado y coronado de espinas. Faltan 2 semanas para que cargue con la cruz, sea ayudado por el cirineo y sea crucificado y muerto, y muera por todos nosotros. 2 semanas, solo 2 semanas, para que gritemos a una, ¡resucitado! ¡Resucitado! Para quedarte con nosotros. Quisiera hablaros de las hermandades. Vosotros sabéis mejor que nadie que los días santos, donde tanto el Calvario como la Vera Cruz se hacen a la calle, son el resultado del esfuerzo y la dedicación de todo un año, día tras día, de trabajo codo con codo. Y como os cuento las maravillas de nuestra Semana Santa, os pido unos instantes, unos minutos, para poder penetrar en ese mundo interno de nuestras cofradías, porque si no, la visión de este pregón sería parcial y limitada, y lo que es peor, posiblemente equivocada, porque puede que el espectáculo de lo visible distorsione la realidad. Paremos unos minutos para contemplar a los hombres y mujeres que sienten orgullo, ese orgullo de haber sido elegidos y regalados con el don de la fe. Fe en la encarnación y en la resurrección del Señor. Fe en el Cristo salvador de la humanidad. Fe en el Cristo vivo presente entre nosotros en la Eucaristía. Fe en Cristo Jesús, ayer y hoy, principio y fin. Qué inmenso bien nos ha dado el Señor. Qué inmenso bien el poder conocerte, hablarte, escucharte y servirte. Qué inmenso bien el de la fe. Porque cuando tienes fe, nunca estará solo. Y como canta un precioso himno hebreo, Dayenú, gracias, con la fe nos habría bastado, pero no, por si eso fuera poco, el Señor nos da un nuevo regalo, las hermandades. Ahí están, ese hermano mayor, en ese difícil trabajo que es coordinar a todos. Ahí está ese tesorero, en esa espinosa tarea de distribuir el dinero para pagar lo que debemos, porque en la cofradía siempre se debe. Ahí está el secretario, entre acta y cartas. Ahí está el nazareno, en el recogimiento de la salida penitencial. Y ahí está el costalero, y lo sé porque lo ve en sus ojos, cuando porta, no con el hombro, sino con el arma, a esa Virgen y a ese Cristo de su devoción. Y ahí están los músicos, de los que nos sentimos tan orgullosos, ejemplo de generosidad, que han cambiado su diversión por servicio, un servicio espléndido a nuestra Semana Santa. Y en nuestra cofradía se ora y se ora,
Porque todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro tiempo, tantas veces robado al descanso, están plenamente dedicados al Señor y a su bendita madre. Porque absolutamente todo el quehacer del cofrade tiene como único fin la gloria y la alabanza del Señor. Y no puedo olvidarme del más grato de los trabajos, la más grata de las oraciones. Hoy quizás voy a contar, como hemos dicho antes, lo hasta ahora nunca aquí narrado, un acto íntimo e intenso, el vestir a la Virgen. En nuestras cofradías no solo se viste a la Virgen, en algunas hasta se peina, se perfuma, se adorna y se mima. Y en esos momentos maravillosos en los que tus dedos se permiten rozar su cara, en los que tu mirada se encuentra con la suya frente a frente, entre alfiler y alfiler, letanía de suspiro e inquietudes de una hija con su madre. ¿Verdad, Ana? ¿Verdad, Mercedes? ¿Verdad, Mari Carmen? Podéis dar fe de ello. ¿Qué le pedís? Me lo imagino. Madre mía, el examen de mi niño. Madre mía, que no nos falte el trabajo. Madre mía, la madre de mi amiga. Madre mía, salud para mis padres. Letanía interminable que se interrumpa a cada paso. ¡Qué guapa está la señora! Y cuando vuestra labor termina, y usted es mejor que nadie, y cuando creéis que ya está sola tú y ella, la cabeza entre tus manos, ¡qué refugio! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué felicidad, señora! Y os puedo asegurar que no hay mayor privilegio, que no hay mayor honor ni gloria en el mundo entero que ser camarera, camarera de Nuestra Señora. ¡Qué orgullo ser cofrade! Arrimando el hombro que va para afuera con su gente. Su gente. ¿Pero cuál es su gente? La cuadrilla del Cristo es su gente. La cuadrilla de la Virgen es su gente. Está claro que su gente son desde ese niño aguao, aprendiz de costalero, hasta el capatá, y que no se olvide el levantacable, el que enciende las velas. A ver cuándo se le da un nazareno de plata a uno de estos sufridos hombres que nunca están en apertura ni cierre de cursos cofrades. Su gente de cuadrilla es también el que ya no se sale por problemas de edad, el que ya no sale por males, el que ya no sale por problemas de trabajo o de novia celosa que no le gustan las noches de ensayo. No lo espantéis, ellos no han dejado de ser la gente de Jesucristo, la gente del Calvario y la gente de la Veracruz. Su junta de gobierno, claro que su gente, pero también la junta saliente y la que está por llegar. No es sano pensar, este ya no está en la junta, ya no es nadie. Y si no fue nadie, seguirá sin ser nadie. Y si fue algo, lo seguirá siendo, esté o no esté en la junta. Los hermanos de las cofradías, claro que son su gente. Pero el pagar no da la propiedad. Son su gente porque tienen un compromiso de fe y no por una simple cuota. Una vez oí que podíamos convertir las hermandades en chiringuitos cofradieros, en cabalgatas religiosas. Hay que tener mucho cuidado con estos chiringuitos cofrades, porque los chiringuitos son temporeros, no tienen cimentación ni pilares. No aguantan el mal tiempo ni los problemas. Se montan y desmontan con rapidez, pero sin perspectiva de futuro. Una cofradía, una hermandad, no debe ser un chiringuito. Tiene que tener fuertes pilares de fe y de trabajo. La hermandad tiene que ser ejemplo de fe viva. No somos nadie. Si al contemplar a este Cristo que te habla, que te susurra su amor, un profundo escalofrío no recorre tus entrañas, no somos nadie. Si de tus brazos no nace un impulso para sostener su cuerpo, su tronco consumido que se descuelga del madero, cansado y agotado.
No somos nadie. Si mirando sus labios resecos por el martirio, reseco por la palabra, reseco por el besar, no escucha tus palabras, palabras de amor, mensaje de Dios. No somos nadie. Si estas palabras no te cambian el latir de tu corazón, para que tu alma transforme el mundo de tanto dolor. Si no te tiemblan las piernas, buscando tierra para arrodillarte como María Magdalena y pedirle perdón por todo lo hecho y sobre todo por todo lo no hecho, por nuestra apatía y desencanto, por no trabajar y luchar para traer a esta tierra, a este pueblo, su evangelio de amor. No somos nadie si no saltas de emoción cuando el paso se levanta al cielo buscando a Dios Padre para abrazarlo mejor. No somos nadie si tus manos no se juntan en abrazos de palma y vítores para el Cristo del eterno amor. No detengas tu pasión, no te contengas tu esperanza, aplaude, grita, deja que te escapen las lágrimas, lágrimas que son oraciones de amor y de perdón. No eres hombre ni mujer si cuando este Cristo continúa su camino y su espalda ve, olvidas todos los sentidos, todo lo vivido y con tu rutina te marchas creyendo que solo has participado en un acto cultural, en una fiesta popular. No es solo una talla, es un mensaje para nuestro caminar, que nuestra actitud no le dañe más, que nuestras acciones no lo vuelvan a crucificar. ¿A cuántos crucificamos diariamente con nuestras acciones? ¿Y a cuántos con nuestras omisiones? Coloquémonos junto a la Magdalena para buscar respuesta a estas dudas. Y quiero decir a todos los cofrades que carguemos con la cruz, con nuestra propia cruz, porque la cruz no es el reverso de la vida, es vida misma, es amor, la mayor prueba del amor, porque nadie nos ama como Él nos amó. Somos para el Señor. Si estamos en una cofradía, en una hermandad, es por el Señor. Si sacamos un paso a la calle, es por el Señor. Si marchamos, es por el Señor. Si cargamos, es por el Señor. Si nos cansamos, es por el Señor. Siempre somos para el Señor. Cada chicotar, cada levantar, no es por nuestro lucimiento ni por nuestra hermandad o por nuestra ciudad. Es por Él. Aquí estamos anunciando su muerte, su pasión. Pero claro, también tenemos que proclamar su resurrección. El Señor ha encendido en nosotros la llama de la caridad, expresión de amor, que es lo que caracteriza al creyente. Si no tengo amor, no tengo nada. Y el planteamiento es fácil y rotundo. Quien no ama al hermano al que ve, ¿cómo pueden amar a Dios al quien no ve? Quiero también pregonar públicamente que nuestras cofradías no vuelven la espalda a la realidad del mundo. Somos voluntarios de la ONG más antigua que se conoce, que nuestros antepasados fundaron y mantuvieron con fe y esperanza. Pero en este año de 2015, en el que la crisis afecta sobre todo a los más humildes, Cáritas ve aumentar cada día las peticiones y en la que los bancos de alimentos se ven desbordados. Los cofrades, mayormente y todos en general, debemos intensificar y redoblar nuestros esfuerzos, primero como cristianos, segundo como personas, puesto que muy bien sabemos que el amor hacia el hermano y especialmente al necesitado no debe ni puede tener límite. Tal vez sea ahora en este momento de ejercer la caridad hasta que nos duela. Lo siento, pero la sinceridad no es elegante. Cada uno somos como Dios nos ha hecho y muchas veces hasta peores. Queremos ser tan extendidos, tan entendidos, tan perfectos, tan selectos que nos estiramos y subimos tanto y tanto que nos quedamos sin oxígeno. Hay que bajar de las nubes. Después vendrá la famosa frase, más vale calidad que cantidad. Y al final nos quedaremos solos. El peor defecto que puede tener un cristiano, un cofrade, es endiosarse, creerse imprescindible, importante. Ni ella, la madre de mi Dios,
es diosa, ni se endiosa. Y el que es Dios se ha hecho hombre. Todos debemos cantar, aunque a veces yo no puedo, a este Cristo Nazareno, con la pobreza, la droga y la incomprensión entre las manos, de rostro pálido por el bicho que le consume el alma. Todos debemos de cantar al Cristo de la esquina, al aburrido y parado, al Cristo de la incomprensión, del dolor y del desamparo, al Cristo de los indocumentados y no al Cristo magro. Quiero cantar, rezar y amar a ese Jesús engendrado en una mujer, pobre de entre los pobres que nació en un pesebre, que tuvo que ir y refugiarse en un país extraño, al Cristo de los inmigrantes y no al del espectáculo, a ese niño Jesús de amor y no al de la actuación. Quiero cantar y puedo a un Cristo humano que te recuerda que eres hijo de Dios, que te da su mano. Levántate y anda como hombre luchando, que no hace falta andar sobre la mar, sino por las calles de tu pueblo, con la cabeza alzada, ayudando a tu... A veces los pregones son guirnaldas floreadas, adornadas de cursis pétalos. Entre poemas y poemas se transforma en liana, como este hombre de la selva, de árbol en árbol sin tocar el suelo, o como se dice, sin mojarte. Y no puede ni debe ser eso. No hay pregón sin evangelio, como indicaba Pablo, sin amor. Aquí es donde vemos más clara esa igualdad del amor y Jesús. Nuestra fe hay que trabajarla, cultivarla, oración, formación y celebración. No puede haber estado de penitencia oculto si antes no hemos orado y no nos hemos formado con nuestros hermanos. No podríamos celebrar un pregón si antes no he orado, si no he intentado formarme. Mejor dicho, intento transformar el pregón en una expresión de oración para poder celebrar el amor. Ahora solo queda que cada uno de nuestros corazones viva en su interior la Semana Santa como ha de vivirse. Ahora solo queda que nuestros corazones vestidos con las túnicas de las hermandades sean verdaderos corazones de hermanos y vivamos conforme al ejemplo de Jesús. No hoy, ni mañana, ni pasado, sino durante todo el año. Espero que mis palabras hayan servido para adentrarnos en la Semana Santa que hoy os anuncio. Así como os lo he contado, es como veo yo la Semana Santa de mi pueblo. Y como dice el tópico, así es, si así os parece. Y ahora sí, para terminar mi pregón, permitidme que resuma esta semana de pasión en la siguiente estrofa. No lo diré una vez, ni lo diré dos, ni tampoco serán tres, sino que lo diré más de mil, que este pregonero solo se arrodilla ante la Semana Santa del Coronil. Muchas gracias.
municipal de Morón de la Frontera, también tenemos un reconocimiento para ellos.